todo lo que es servicio de cafetería, delivery, servicio de mensajerías. Estamos trabajando según lo que dice la ordenanza 4312, una ordenanza municipal que tiene ya varios años de creada, en la que nosotros tratamos de adecuarlo también a los días de hoy, ¿no es cierto? Esa ordenanza que nosotros tenemos prevé justamente que cada uno de los deliveries sean capacitados. Se ven muchas irregularidades, ¿no? Tenemos desgraciadamente muchas irregularidades en cuanto a lo que es la conducción por parte de los deliveries. No los queremos colocar en un ámbito especial como delivery, pero sí sabemos de que justamente por tratar de tener un peso más, estos chicos muchas veces incurren en la falta de trasladarse por la derecha, de ir hablando por teléfono, de no tener llevado el casco protector, de ir a velocidades extremas en lugares en donde por ahí corren riesgo. ¿Cómo fue la convocatoria? Fue muy buena, tenemos prevista esta primera convocatoria, esta es la primera jornada, y también tenemos prevista de aquí a 2 meses aproximadamente realizar una segunda convocatoria. ¿Cómo están respondiendo los chicos cuando ustedes les dan todas las formas de seguridad que tienen que tener? Bien, porque lo que nosotros entendemos es que cuando hablamos de seguridad estamos invocando también el cuidado de nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos del cuidado de nuestra vida, obviamente que cualquiera se quiere cuidar. Y de eso se trata, de concientizarnos de que si ellos se apuran para llegar a un lugar y no lo hacen de la manera adecuada, no lo hacen en la forma controlada que lo tienen que hacer, están poniendo en peligro su vida. Y también lo nombraban recién de los demás, ¿no? Por supuesto, porque yo les explicaba a los chicos, vos llegás a un semáforo, se te está haciendo tarde para entregar el vómito, cruzás el semáforo en rojo, te podés cruzar con un niño, te podés cruzar con alguien y desgraciadamente vas a traer un accidente. ¿Hay muchos accidentes en Carlos Paz de motos? Nosotros tenemos más del 50% de los accidentes que tenemos en Carlos Paz, siempre está involucrada una motocicleta. Y eso es justamente lo que nosotros le decíamos, al ser un vehículo menor, justamente siempre es el que lleva la mayor parte. ¿Cuándo será la próxima jornada? Todavía no la tenemos prevista, pero creemos que de acá a 2 meses vamos a hacer una nueva, porque hay muchos chicos que hoy no han podido venir porque justamente están trabajando y queremos reunirlos a todos.